Sábado por la noche voy a hacer revisión de los huevos. Acá tengo los gallineros. Son 7, poco pasado las 7 de la tarde. Quiero revisar después de 4 días que la Belita ha estado incubando a los pollos. A ver cómo van, si tenemos éxito esta vez con la incubación. A ver, un momento, voy a dejar la cámara y vuelvo. Como les decía, estos huevos llevan 4 días incubados. En general me ha ido mal con los huevos de la brita. Vamos a ver ahora este cómo está. No está fértil. Voy a revisar los otros, pero probablemente, bueno, este es de fecha 14, ya tiene poco más de, tiene 2 semanas justo. Voy a revisar los otros, les muestro si encuentro alguna oferta. No hubo caso con la brita, están todos los huevos güeros, no están fértiles. Vamos ahora a probar suerte con la negra, que está incubando 9 de sus huevos. De todas maneras, aproveché de cambiar a la brita a la, desde los gallineros grandes a la incubadora, a los gallineros chicos. Ahí está la negra. Vamos a ver si la negra, entonces con la negra tenemos más suerte y hay huevos fértiles. Permiso, negra. No está fértil. Voy a probar con los otros huevos. Aquí encontré un huevo fértil. Iban dos que no estaban fértiles. Pero este está fértil. Como ven, se alcanzan a ver ahí las venas. Se ven unas venas en la cáscara del huevo. Así que por lo menos uno es fértil. Ya, probé los 9 huevos. Había 7 fértiles. Así es que buena noticia. Son todos hijos de. Son huevos de, la, de esta de la negra. Con Tomás. Voy a probar la genética del huevo azul. Y es curioso. Los de la fecha 5 y 8 no están fértiles, están ya bien viejos. Los más recientes sí están fértiles, pero había uno del 7 también que estaba fértil. Así es que con mayor razón, entonces después de 2 semanas es difícil. Entonces, que se más difícil lograr la fertilidad, es posible, pero es más difícil. Sigo mañana con el video. ¿Quieren ver cómo duermen las gallinas? Ahí en las perchas. Ahí está el pollo. Hay 9 pollitos acá. Las 6 hembras y los 3 machos, cada uno en su percha. Ya, buenas noches, gallinitas. Que no te pase este error. Abrí los 2 huevos que le saqué a la negra. Ahí ven la yema entera. Uno no estaba fértil y el otro sí estaba fértil. No muy desarrollada la pena, llevan 4 días todavía, pero error de principiante, no le dejé los huevos, le debía haber dejado los 2 huevos y chequear de nuevo en unos 3-4 días más a ver si se veían fértiles o no. Bueno, a todos nos pasa. Ya domingo 28 de agosto, vamos a continuar el video de ayer. Quiero acercarme a ver si la brita, la anoche entonces la dejé en este nuevo corral que el corral de crianza, la saqué de allá y la noté medio inquieta durante la mañana, como que no quería su nuevo lugar. La brita es muy buena para enclecarse, pero no le gusta cambiar de lugar cuando se enclecan.
Así es que, bueno, los huevos no estaban fértiles de la brita, por lo tanto no me preocupa. Le dejé sus huevos en la noche acá, no me preocupa que se levante, ya que son huevos no fértiles. Por eso siempre es bueno dejarlas primero en su lugar definitivo antes de pasar los huevos. Ah, pero mira, no, se levantó. Estaba sentada sobre su nido, pero se levantó muy rápido. Así es que la voy a dejar ahí. Voy a tratar de dejarla un par de días a ver si logro que se encloque bien antes de pasarle otros huevos, que tengo varios para probar fertilidad y tratar de sacar pollitos. Así que la dejo acá, no la voy a soltar del corral, no la voy a dejar salir. Ahí tiene su alimento y su agua. Y si se encloque en un par de días, le voy a poder dejar estos huevos de acá, del corral 1 de los hijos de Adán, un poco manchados, pero yo creo que están buenos, que son los de la dorada y o de la amapola. Y también tengo los huevos de la Brita. Ya, Brita. Esa de la Petra Junior, de acá del corral 2, de la Petra con Carlitos. A ver si ahora sí logro sacar huevos a Carlitos. Bueno, ya tengo hijos de Carlitos, pero ahí tengo varios huevos. Acá estaba antes la Petra. Alguien me preguntó, ¿pueden salir? Los pollos tienen por ahí el lugar para salir. Así que les dejo esto para que la gallina en la noche no duermen acá. Así no se paran y no ensucian los nidos. Bueno, no resultó de nuevo con la brita. Definitivamente yo pensé que después de todos los esfuerzos que había hecho, la brita iba a resultar con un huevo fértil. La había visto ya que Carlitos la montaba, pero al parecer no la pisaba bien. Así es que puede que a la brita no le guste nomás, Carlitos. Vamos a ver cómo nos va con la Petra. Y acá dejé a la negra con 7 de sus huevos. Debieron haber sido 8. Ya les mostré ahí el video. Lamentablemente he cometido un error de principiante, el no haberle dejado de todas maneras los huevos. 9 huevos son pocos, así es que me gusta sacarle los que no son fértiles, pero cuando ya asegurarme que no son fértiles para que caliente bien a los que sí están fértiles. Pero como lo probé solamente a los 4 días, debí haber esperado más días, dejarle los huevos por si acaso. Pero bueno, tenemos 7 huevos, así es que ojalá salgan 7 pollitos. Vamos a abrirle acá a los 9 pollos. Estos gallitos ya están muy grandes, así que quiero separarlos. Vuelvo a reiterar, voy a regalar a Carlitos y a Adán para darle espacio a estos 3 gallitos y poder hacer la prueba genética de estos 3 gallos. Así es que si alguien los puede, eso si no hago envío, se los puede venir a buscar acá a la Quinta Región Valparaíso Maitencillo, que me avisen por Instagram, @ecomaitencillo, o por algún lado. Estoy más optimista con esta gallinita, ya que están muy azules sus huevos, así es que espero encontrar dentro de estas 6 gallinas una que sea homocigota en el gen de huevo azul. Y a la vez también entonces que alguno de estos, dado que si las gallinas están poniendo huevos muy azules, probable también entonces que alguno de los hermanos sea homocigoto. Así es que voy a hacerle la prueba a estos gallitos. Yo creo que primero a este, que no es el quetro, pero me gusta mucho su estructura y su porte. Y entonces unirlo a alguna de las gallinitas del corral acá de Tomás, que le estoy haciendo las pruebas genéticas, a la negra que está empollando, que les digo, con 7 huevos. No son tan azules los huevos, pero son celeste claro. Puedo probar, o por lo menos 7 huevos muy poco, para confirmar que sea homocigoto, pero puedo descartar, dado que si alguna de sus pollas, en 6 meses más después de que nazcan alguna gallinita, sale con huevo café, dado que Tomás no tiene el gen de huevo azul, entonces voy a poder descartar que sea homocigoto, que sea heterocigota. Y mis expectativas son a la otra negra que les voy a mostrar. La otra negra que le estoy juntando varios de sus huevos. Tengo varios huevos y ya probé algunos que están fértiles. A esta negra, ¿dónde está? A esta negra, si sí, es homocigota en el gen de huevo azul, que son muy azules. Así que espero con ella tener expectativas. Así que si por lo menos la negra o esta resulta homocigoto, puedo fijar el gen si es que alguno de estos gallitos también lo es. Es trabajo lento, pero bueno, hay que ser paciente y no apurarse. Pero sí, lo que aprendí
Es bueno identificar al gallo que sea homocigoto para que entonces con mayor probabilidad el gen se fije en las generaciones futuras, pero la única forma de estar seguro es hacerlo a la vez entre gallo y gallina para entonces saber que toda su descendencia va a heredar el gen de huevo azul tanto de parte del padre como de la madre. Así es que acá los dejo con el video del domingo. Los errores de uno que le sirven a los criadores, a otros para no cometerlos. Como siempre, bueno, se me olvidó hacerlo. La verdad es que yo generalmente le vuelvo a dejar los huevos, pero acá no lo hice con ganas de abrir los huevos. Me encontré uno que no era fértil, pero el otro que sí ya estaba un pollito en formación. Que tengan un muy buen domingo. Vamos a dejarle un poquito de comida a ver si se acercan los pollos. A ver si nos vemos más cerca antes de despedirme para terminar el video. Están felices en sus baños de arena los pollitos. Muy buen domingo, hasta el próximo video.